Pero bueno, la jornada del día domingo estuvo acompañada por todo lo que hace a los artesanos y también, bueno, las clases abiertas. ¿Cómo se vivió el domingo? Sí, fue un lindo día, la tarde estaba muy linda y había muchas familias, todas pudieron recrearse, como siempre digo, viendo tanto el trabajo de los artesanos como las clases abiertas del ballet municipal y del coro a cargo del profesor Joel Coronel. Había una gran concurrencia de gente y creo que estos espacios hacen también al encuentro, ¿no?, del municipio con la ciudad y de poder mostrar lo que acá en la Casa de la Cultura se trabajó todo el 2020 a través de la virtualidad. En otro orden de cosas, hablando de lo que hemos venido mencionando en estas semanas, y tiene que ver con la obra de teatro que ya se está presentando este miércoles, donde Sí. realmente se han cubierto todas, pero todas las expectativas, Sí, ¿no? la verdad que fue un gran desafío para Rulo, para mí, para todo el equipo y toda la gestión municipal que nos avaló y nos acompañó. Llenar las dos funciones es un éxito. Es una obra que ha tenido premios Carlos en la ciudad de Carlos Paz, donde se está llevando a cabo. Y bueno, más que agradecidas a la gente de la ciudad y de las localidades vecinas que mañana a la noche van a poder disfrutar de una excelente obra. Por ahí nosotros lo planteábamos en la pasada semana cuando decíamos tres funciones. Si se pusieron las tres funciones, se venden las tres funciones. El tema Sí. es también el tema producción, el tema del tiempo, que Sí. no dan esa posibilidad. Cuando Sí. hablábamos de tener una, hoy estamos diciendo que si hubiera una tercera se llena. Sí, nosotros también consideramos eso. Bueno, también hay cuestiones de protocolo que en esta situación debemos cumplir, ¿no es cierto? Pero bueno, pronto vamos a tener una sorpresa para fines del mes de enero, continuando con estas noches de teatro que nosotros les decimos, que el municipio nos sigue acompañando y nos permite traer a la ciudad estas obras de teatro que más que de desarrollo de teatro son de interés cultural, ¿no? Que tiene que ver con esto de la expresión del arte, de compartir una noche y de estar en una noche disfrutando de algo que por ahí no podemos acceder porque no se puede Sí. viajar o no podemos ir a otras localidades. Así que más que agradecidos al señor intendente, a la viceintendente que nos acompañan en este trabajo en equipo que llevamos a cabo. Pero nuevamente gracias. No, gracias a usted, Fernando.